En mi búsqueda de historias extraordinarias ecuatorianas, hemos encontrado una aquí mismo en Cuenca, de un mijín que hace 27 años dijo: oye, me gustan los carros, voy a empezar a correr. Y después de esos 27 años, acaba de lograr el campeonato mundial de rally. Hoy, en Marcas que Impactan, la historia de Javier Serrano. Bueno, y estamos aquí con el campeón mundial, Javier Serrano. ¡Qué orgullo, Javier! Las locuras que hace usted, que llega aquí con oro en formato de medallas al Ecuador. ¿Cuánto tiempo está metido en el negocio de los carros? 31 años estoy, Nico. Cuando pasaba este asunto de, en sus inicios, de qué voy a hacer de mi vida, y la gente puede decir, voy a ser abogado, voy a ser youtuber, ¿cómo así usted dice, voy a dedicar a vender carros? ¿Qué pasaba por su cabeza? Bueno, yo creo que siempre estuvimos dentro del comercio, en mi casa, con mi padre. Empezamos, yo 19 años ya con el patio, nos hemos ido ampliando. ¿Principal lección de su papi que le dejó para la vida? Yo creo que la honradez. ¿Y la principal lección de su mami? Trabajo. Usted dijo, ahora en 2023 voy a correr el rally en Portugal. ¿Cómo es que nace esto? Estamos 27 años corriendo ya. Hace 20 años justo nos fuimos a correr un mundial en la Argentina. No nos fue bien, tuvimos un accidente fuerte. ¿Pero qué tanto sacó la puta? Del 1 al 10. Chuta, yo creo que 10. Sí, nos dimos como 5 vueltas de, wow, de campana. Pero bueno, son cosas que pasan en el rally. ¿Qué es la lección más grande que le dejó el vuelco en Argentina? El seguir adelante. Fue muy, muy duro. Psicológicamente uno se queda súper mal después de algo así, porque igual nos preparamos mucho. Claro, tenía 20 años menos. Le pudo haber pasado a cualquiera. Fue un tema de una piedra. Estábamos rápido. Pero yo creo que los corredores salimos a correr y a ganar. Vean la historia de Javier. Se sacó la puta, pero salió adelante. Y hay historias increíbles, como por ejemplo la Colineal, que al dueño, al Roberto Maldonado, cuando estaba de luna de miel, le botan del trabajo, viene peloteado a ver qué hago, le empieza a ayudar a vender muebles al papá y sale adelante. Y hoy es una empresa con presencia nacional e internacional, en donde ustedes con $3,000 pueden amoblar sala, comedor y cocina, y a tener buen ambiente en la casa, que no estén patracios. ¿En qué carro corre Javier Serrano actualmente? Aquí en el Ecuador estamos corriendo. Este es un Clio Rally 5. Nunca había oído que Renault sea bueno para el rally. Yo normalmente veía lo del Ford. Bueno, yo también jugaba esto en PlayStation 2 en el 2005. Pero el Subaru Impreza, había el Ford Focus, que tenía Colin McRae. Pero no había visto ahora, un Renault. Ahora han sacado los Rally 5, Rally 4, Rally 3, que son las categorías en el mundial. Nosotros aquí corrimos en el Rally 5, al Mundial fuimos en un Rally 4, que es el doble de rápido de este. Uno de estos carros, uno ya compra listos para rally. Listos para rally, son hechos en la fábrica para rally. Ya mandó Shumish también gorras para que Marcas que Impactan llegue a ser el mejor programa del mundo. Ahora, yo me acuerdo que en 2018 había logrado un podium, pero había dicho, ay, qué de esta huevada. ¿Se había retirado de las canchas de rally? Yo creo que ya hemos corrido bastante tiempo. En el 2018 hicimos un tercer puesto en la general. Y de ahí decidí dejar un tiempo las carreras. Ya se vino la pandemia y estábamos sin correr. Y después mis sobrinos empezaron a correr todos los campeonatos. Tío, vamos a correr en México, nos fuimos a México, nos fue bien. ¿En qué puesto quedaron en México? Primero y tercero, al revés que ahora. Ah, ellos ganaron esa vez, sí, ¿cierto? Sí, ganaron, sí. ¿Pero ese era un mundial, lo de México? Eso era un rally de las naciones, más o menos parecido a un mundial, porque hubieron 25 equipos, y lo importante de eso es que quedamos cuartos entre los 25 como equipo. Bien, arrechos los ecuatorianos. Nos fue súper bien también, sí. Por ejemplo, ¿y en esas carreras en México habían otros ecuatorianos corriendo ahí? No había más ecuatorianos. Sé que ahora va Juan Carlos Paredes también a participar en España. ¿Y cómo uno clasifica eso? O sea, dice, manda un WhatsApp y dice, oiga, Colite, mande para la inscripción, o hay que hacer algún proceso. Primero el aval de la federación de aquí del Ecuador y con ese aval pues se puede participar afuera. Si mañana el Estevitan dice, yo también quiero correr rally y se compra un Aveo, no le van a dar chance. No creo. Cagado. No, ¿podemos ver adentro cómo es? Uno ve aquí adentro y dice, hijo de tanques, este es de otra movida. ¿Y cómo tiene todos los detalles? ¿No tiene radio? ¿No puede poner música? No tiene radio. Ya está cagado. ¿Por qué tienes dos palancas? La una palanca es la caja secuencial, que es hacia arriba, subes y hacia jalas, baja los cambios. La palanca de lado es el freno de mano, que en el rally es importantísimo para hacer que el carro derrape y entre. ¿Ese es 1300 centímetros cúbicos? 1300 centímetros cúbicos turbo. La tendencia a nivel mundial, comercialmente y a nivel de las carreras también,
es bajar el cilindraje, pero con turbo, que hace que sea igual o más rápido, pero más económico. ¿Cree que llega algún rato en donde hayan carreras de rally con autos eléctricos? Claro, ya hay. De hecho, los WRC son híbridos. Voy a treparme esta movida. ¿Por qué está el tipo de sangre del copiloto? Una exigencia para en el caso de algún accidente. Esa movida. Pero ha sido flaquito el copiloto. Yo entro con las justas. ¿Cómo baja la ventana? Ya tienes el botón. A ver, si ven, esto es interesante. Aquí no es que tienes manija, carro de rally, tiene esta movida. Esa movida. Entonces, ahí ya bajé la ventana. Si ustedes ven aquí, o sea, la cosa es locaza. ¿Qué son estas? ¿Qué es esto? Esto es para, en el caso de un accidente, poder cortar los cinturones y romper las ventanas. Eso es que esto es grave. ¿Estos botones? Estos botones, este es para, en el caso de un incendio, se active el extinguidor para todo el carro. Chucha, eso ya digas mayores, oiga. El primer requisito para ser una marca que impactan es tener tu marca registrada. Y siempre te recomendamos, anda a urpic.com. Ingresa a nuestro chatbot y en 4 minutos llenas los datos y puedes pagar con transferencia, tarjeta e incluso bitcoins. Las vueltas a la República, ¿con qué carros corría? Con Mitsubishi, hemos corrido en Peugeot también. El negocio de correr rally, ¿qué tan buen negocio es desde la perspectiva que le quede plata? ¿Al final del año uno gasta más o gana más de lo que se mete? Depende el apoyo de la empresa privada, pero en nuestro caso creo que siempre hemos estado respaldados por la marca Ascende, Vivan, Xiaomi, Switch. Sí hemos corrido con auspicios y patrocinados. ¿Y desde cuándo está ahí con Ascende? Toda la vida. ¿Y cómo, tienen alguna buena relación? ¿Cómo es el tema? Sí. Juan Carlos es mi buen amigo y siempre hemos podido cuadrar números. ¡Qué loco! Vayan a ver el Marcas que Impactan de Jefferson Pérez, que está por acá, en donde ahí ven que cuenta una historia similar de cómo el Juan Carlos Crespo de Ascende a colita cuando ve futuro en esto. Se tira plata cuando ve que hay retorno, pero qué bueno que ahora ya tiene el campeonato. Juan Carlos siempre nos ha apoyado con sus productos, pues para estar dentro de las competencias. Es todo un trámite esta salida. Ay, ay, ay. Creo llegar a esa edad, ¿no? Sabiendo que dentro de la movida lo que nos interesa mucho es el asunto de los negocios, usted tiene su mega parqueadero, pero al frente de la competencia es su ñaño. ¿Cómo manejan ese tema en familia? Y un tip para aquellas familias en donde los hermanos o parientes están metidos en el mismo negocio para que se lleve bien las cosas y que ambos puedan desarrollarse bien. La lealtad, el hecho de llevarnos bien, somos una familia muy, muy unida. Si me compran a mí o le compran a Juan, yo creo que es lo mismo. Siempre, a veces un cliente va donde Juan, a veces viene acá. Es decir, al frente me están dando más barato. Y ya ahí influye el color del carro, la marca, depende del carro que tengamos. Pero no, más bien tenemos una muy buena amistad y hermandad. Bien. ¿Para qué le sirvió el Rally de México frente a lo de Portugal? Esa preparación previa acá. El hecho de que ya es un rally largo, es un tipo mundial, y eso nos hizo dar cuenta de que teníamos que estar preparados física y psicológicamente al 100% para poder cumplir el Rally de Portugal, por lo largo, extenso de los enlaces, de los primes. Correr con el yerno de copiloto, no sé, ¿eso es recomendable o no tan recomendable? ¿Qué tal se ha sentido en esas circunstancias? No, súper bien. Juan Fernando es un copilotazo, más bien no es mi yerno, es mi amigo. Y nos llevamos súper bien, y ahí sabe Cristina, ni se diga, pues sabe Cristina, corrió algunos años, hace un tiempo, y también fue campeona del NACAM en Cartagena. Sí. Cantamos el himno nacional también esa vez allá. Hay que probar que los ecuatorianos somos arrechos y no a huevarse. Por ejemplo, la tendencia mundial es a que no llevemos billetera, ya que todo se haga en el celular. Y una de las empresas que nos ha ayudado con eso es Payphone, y no solo en el Ecuador, ya tiene muchas cuestiones en toda América, incluso en África, de cómo está ayudando a personas a simplificar su relación con el dinero. Bájate Payphone hoy mismo. Bueno, y este es el famoso trofeo. Este es el trofeo. ¿Qué representa para usted? ¿Cuál es el valor más importante que este trofeo representa para Javier Serrano? Los años de trabajo en el automovilismo, los años de dedicación de toda mi familia, que realmente mi familia es el equipo. Y creo que el mensaje que nos da Javier es que esto no es del día a la mañana, no es que un día somos de campeón en Portugal, son años de preparación, fracasos, vuelcos, buenos momentos, malos momentos,
pero entendamos de que hay ecuatorianos arrechos y que no por haber nacido en un país chiquito no podemos. Creo que la muestra que nos ha dado usted, Javier, de que siendo ecuatorianos podemos llegar a ser campeones del mundo y que no es una cuestión de chutes que solo los gringos o solo los europeos, sino aquí preparándose en Cuenca y corriendo aquí por el Cajas, podemos llegar a grandes cosas. Y eso creo que es algo digno de felicitar y que le agradezco personalmente como ecuatoriano porque nos hace soñar al resto. Ahí vi uno que es plata bien metida con la auspicia a Javier. Estaban las puertas abiertas y dice, no, cerremos a que se vean las marcas. ¿Cuál es un tip? Porque normalmente hay gente que es pendeja, que coge la plata del auspiciante, no asoma nunca más. Asoma el siguiente año para pedirle de nuevo plata. ¿Cuál es un tip para manejar bien la huevada con los auspiciantes? Yo creo que siempre la gente tiene que saber de que estamos nosotros corriendo y estuvimos en Portugal y pudimos ganar. Gracias al auspiciante, pues es como que una gratitud de que existen empresas que apoyan al deporte y que gracias a ellos se han podido dar los logros. Oiga, ¿qué tan difícil le ve que le enseñe al Estevitan a correr rally? Encantado, con todo gusto, o al Nico mismo. Ahora sí vamos a meternos el carro en rally a ver cómo está movida. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi plan A era hacer que el Estevitan corra esto, porque me dijeron que hay que ponerse estos trajes. Y digo, ¿para qué los trajes? Porque si se incendia el carro, necesitas un traje especial. Digo, hijo de puta, ¿qué verga estoy metiendo? Y dice, no, ya vos mismo ve, pero bueno, estamos listos. Sí le dio. Por cierto, he estado yendo al gym yo también. ¿Cuánto cuesta uno de estos trajes para rally? 500, 800 más o menos. ¿Dónde venden? En Europa. ¿Cuántos carros generalmente rotan en su parqueadero? La mayoría de carros son a comisión de personas que nos confían a que nosotros hagamos la venta, ya sea por seguridad o por temas de nosotros podemos darle crédito bancario. Más o menos, ¿cuántos carros aguanta su parqueadero? Alrededor de 100. ¿Cómo es la logística para llegar a Portugal? Ya desde el año anterior hemos venido preparando, escogimos un equipo con el que íbamos a participar, que tenían los carros que necesitábamos. Ah, o sea, pero no voy llevando este carro a Portugal. Es otro carro, alquilamos los carros en Lleida, que es al lado de Barcelona, a un equipo que se llama GC Motorsport. Uno igualito. Que alquilamos desde un Rally 4, que es el doble de rápido que este. Normalmente el número más grande es mejor, aquí el número menor es mejor. ¿Por qué? Claro, hay el Rally 5, Rally 4, Rally 3, Rally 2 y Rally 1. El Rally 1 es el más rápido. Si ven aquí, hay este Porsche, que uno dice, hijo de tanque, qué carrazo. ¿Qué Porsche es este? Este es un Porsche, un Boxster S del año 2014, convertible. Wow. Cosas que uno ve, no ha sido cosa de ponerse esta cosa ya por fashion y salir y acelerar. Ha sido toda una logística de este tema. Ahí fue. Puta, estoy listo. Ha sido como el piloto, cabezón. ¿Y qué es esto del cuello? Esto es en el caso de un accidente que no haya ese tirón. Ah. Estamos listos ya para subirnos al carro. Hijo de puta, me siento un extraterrestre. ¿Cuánto cuesta alquilar un carro en Portugal de estas movidas? O sea, un día de carro puede costar unos $2,000 más o menos. No de competencia, de prueba. Ahora, dice, ya armamos la logística y la plata. ¿Le fue llevando al yerno? Nos golpeó bastante el hecho de que no pueda irse ni Isabel Cristina ni Juan Fernando porque mi hija está embarazada y está, le falta un mes para dar a luz. ¿Es su primer nieto que viene? Es mi primer nieto, ah, sí. Qué lindo. Tuvimos la acertada decisión de contar con Daniel Galarza en el asiento de la derecha. Él es de Ambato, vive en Quito. Hizo un excelente papel para poder llegar a la meta. Bien, muchas gracias, Daniel. Bien. A ver, y si bien, este es el Subaru Impreza que yo jugaba en el PlayStation 2 en el juego de Colin McRae. ¿Cuánto cuesta uno de estos? $55,000, también es de un cliente, nosotros mismos le vendimos este carro. ¿Por qué usted tiene cinturón de seguridad y yo no? Este es un nuevo Hans que salió ahora últimamente, vine comprando por seguridad. Bueno, vamos a meterle relajo a esto. Vamos. Hay detalles, ven, siempre en el lado que va, dice el nombre del copiloto y el tipo de sangre. Entiendo que el copiloto es como un matrimonio, no le sube a cualquiera en esto. ¿Cuál es un tip para elegir un buen copiloto? La experiencia de Daniel, está muchos años como copiloto, ha corrido sudamericano, ha corrido un mundial también. El copiloto tiene que saber de que la hoja de ruta, de la presión de llantas, de suspensión, es muchas cosas. Es una cápsula de seguridad esto. Yo, Javier, normalmente el copiloto está más abajo porque yo no veo bien el camino adelante. Sí, es así, siempre el copiloto él está un poco más abajo del asiento.
¿Este carro tiene matrícula en Ecuador? Los vehículos de competencia no se matriculan. Ah. O sea, nos para el EMOF y nos lleva a la cárcel. Bueno, nos vamos a dar solo una vueltita nomás. Aquí yo tengo una pregunta. ¿Tiene el Porsche, el Mercedes, el otro Porsche? ¿Cuál tiene este Mazda que está más sencillito? ¿Tiene algo especial? Sí. Esto es igual que los Suzuki, que los Twin Cam, que es un motor 16 válvulas y son carros muy rápidos para la época. Ah, ¿cuánto cuesta uno este Mazda? Este vale $10,000. Terminamos de correrle, nos sacamos los cascos y ahora nos ponemos esto. ¿Por qué hay ese cambio? Estos auriculares se utilizan para los enlaces, para tener comunicación con el copiloto durante los enlaces, que en Portugal, por ejemplo, eran tan largos como que corremos una parte aquí en Cuenca y vamos a correr otro pedazo en Machal. ¿Cómo fue el día de la carrera? ¿Estaba huevado? Un poco ansioso, un poco de que ya empiece. Como piloto, pienso yo que el rato que uno empieza a correr, disfruta de todo lo que se preparó. El rato que uno empieza a correr ya es disfrutar. Al menos para mí es disfrutar. ¿Cuánto entrenó? Le consulto esto. ¿Se entrena como Jefferson entrenaba ahí en el Parque La Madre? ¿O aquí uno llega y solo acelera? No. Físicamente, gracias a Josué, es nuestro entrenador con Diego Esteban. Tuvimos una preparación intensa de unos 2 meses. ¿Qué tiene que tener un corredor de rally muscularmente? Yo, piernas, brazos y reflejos. ¿Cómo recuerda el momento más duro de la carrera en Portugal? El último pedacito de la competencia eran 10 kilómetros. Estábamos con el carro roto la base del motor. Los caminos se dañan tanto que el carro empieza a dañarse. Ya llega, es tanta la emoción porque no sabíamos si íbamos a llegar o no. Y logramos llegar. Esa cruzada de la meta, ¿cómo fue adentro del carro y con Daniel? Ya los dos íbamos alzando las manos y gritando, chuta, emocionantísimo. ¡Viva el Ecuador, carajo! Sí, sí. Este es un capítulo para todos aquellos que les gusten los carros, las bicis, las motos, de que no, porque nacimos en el Ecuador, somos menos arrechos. Lo más importante es creérnosla y pensar que con esto, si nacimos en un Ecuador pobre y corrupto, no es nuestra culpa. Pero si morimos y nuestro Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí tienes un video especialmente recomendado para ti que te va a encantar sobre otras marcas espectacularmente ecuatorianas.